Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy estamos de enhorabuenas todos, ¿eh? Así que, a ver cómo nos portamos, que estamos encuentro en la tercera fase, como la película, que no sabemos lo que va a pasar. Esperemos que todo lo que nos pase sea bueno y no volvamos para atrás, como los burros, que son los que tropiezan dos veces con la misma piedra. Pero los humanos somos peores. Bueno, pues hoy vamos a seguir comiendo sano. Mira, yo tengo aquí, hoy vamos a hacer, tengo la plancha ya calentita. Tengo como unos 150 gramos de filetitos de pollo. Los voy a hacer tirita. Tirita como de a dedo, ¿eh? Lo vamos a echar en este maravilloso bol. Ahí. Venga, todo a tirita. Así. A todo lo largo que el filete, ¿lo ves? Y todo a tirita. A tirita. Todo esto lo vamos a mezclar con las verduras que tengo yo aquí. Mira, tengo champiñones. Los voy a volver a lavar para que veáis que se lava. Que ya están lavadas. Todas las verduras que tengo aquí están lavadas de antes. Menos la cebolla que está sin pelar. Pero lo voy a lavar también. Ahí. Me he sacado el paño. Y tengo el papel ahí, pero me gusta más el paño, fíjate. Y eso que es más higiénico el papel. Pero me arreglo mejor. Los champiñones a lámina. Son tan gordos que a lo mejor con uno hubiese habido bastante. Porque, bueno, pues con eso como más. Como verdura. Ahí, mira. Después esto que se queda en nada. Lo vamos a echar donde el pollo. Todo. Ahí. Así. Tengo aquí una berenjena que le voy a quitar la primera capa que no me gusta. La voy a tirar. Y ahora voy a hacer rodajitas. Dos rodajas. Y la vamos a hacer tirita como si fuese para freírla. Como si fueran las patatas fritas. ¿Ves? Así. A tirita. La vamos a echar todos juntos. Ahí. Ahí. Esto después ya a guardar. Tengo aquí un pimiento que ya ha empezado otro día, pero como uno va a ser mucho, voy a echar medio. Voy a echar medio nada Este ya sí está lavado, ¿eh? Y lo mismo, tirita. Ahí. Bueno, ya estaréis yendo a la playa, ¿no? Digo yo. Y ahora el calabazo. Una, dos. Tres. Lo mismo. Ahí. Esto para afuera. Esto para aquí. Mira qué hermoso. ¿No ve? ¿No ve? ¿No ve? Que la imaginación vuela. Mira. La forma ideal del calabazo. El calabazo, lo que da de sí un calabacín. Media cebolla porque una entera me va a resultar mucho y como me lo tengo que comer. Porque eso no es una comida que se pueda guardar. Eso es hacerlo y comerlo. No hay más. Eso es lo que hay. Ahora sí voy a lavar la cebolla. Ahí. Y me seco las manos porque otra cosa que os aconsejo es que los cuchillos no los cojáis nunca con las manos mojadas. Nunca. Y esto ya porque traen los mangos más modernos que se agarran. Pero antes que los mangos eran también de hierro o de aluminio o de lo que fuese, se te resbala el cuchillo y es que te lleva una mano.
Porque a mí en la cocina es que me ha pasado de todo. De todo. Con las prisas, con las carreras, con todo. Mira, este ha quedado muy gordo. Este ha quedado demasiado gordo. Y este también. Aunque todo esto ahora lo vamos a mover todo, que se envuelva. Le vamos a echar la sal, esa famosa del Himalaya. A ver si se gasta de una vez. Porque hay que ver lo que va a durar esto. Hijo mío. Y ahora le vamos a echar pimienta. Porque tú sabes que la verdura es más bien sosita. Pues hay que ponerle un poquito de gracia. Eso es como todo. Como no le ponga un poquito de chispa, un poquito de gracia, es como la vida misma. Como no le ponga un poquito de humor, malo. Mira tú ahora cómo estamos. Pues hay que ponerle un poquito de humor y reírse, vamos, hasta de uno mismo. Aunque a veces no nos queden muchas ganas de reírnos. Y ahora yo he comprado... La pimienta, qué fuerte. Unas hierbas provenzales que vosotros podéis echarle tomillo, romero, orégano, lo que queráis. Como si no queréis echarle nada. Pero yo le voy a echar unas poquitas de hierbas provenzales. Nada, una poquita, nada más. Así. Ahí. Y lo volvemos todo otra vez. Que coja todo. Hoy le ha tocado el champiñón caerse. Cada día se cae una cosa. Hoy se ha caído el champiñón. Y ahora le vamos a echar un poquito de aceite. Como dos cucharadas, eso a la vista. Porque si no, la plancha se nos va a pegar. Ahora, y ahora, para envolverlo todo bien, yo llevo unos días buscando una cuchara que no la encuentro. No la encuentro. La cuchara creo que ha cogido la maleta y se ha ido. Sí. La cuchara se ha ido. Se ha ido a otra casa. Porque la cuchara... O la he tirado. Ahorita sabes lo que he hecho yo con la cuchara. Ahora todo. El pollo, las verduras, todo a la plancha. Ahí. Tal como lo estáis viendo, ¿eh? Ahí. Lo más esparcido posible. Que ocupe toda la plancha. Así. Lo voy a poner más fuerte. Estaba al 4, lo voy a poner al 5. Y ahora, mientras que esto se va haciendo, yo voy a recoger un poquito la cocina. Y ustedes vais y os tomo, yo me tomo una chandy. Ay, yo sí. Aquí sigo yo con mi chandy. Mira. Chandy. Un fresquita. Esto casi, casi está. Mira, esto se le va dando la vuelta. Así. Y ya le he pasado como os gusta a ustedes. Si os gusta más pasado, os gusta menos. Eso ya. Lo que a vosotros... Oh, a mí no me gusta muy hecha, hombre, no me gusta la verdura cruda, pero tampoco que esté sumamente pasada. Y las tiritas de pollo, como son muy finitas, se hacen enseguida. Además es una comida sana, sana, saludable, barata, porque no sale nada de cara. Mira, os voy a enseñar una cosa. Ayer por la tarde, estaba yo, no me gustaba lo de la tele, estaba siempre lo mismo, con una a la otra, oh, por Dios. Bueno, total, que digo, me voy a poner a pintar. Mira. Esto, el abanicarte con arte, están los abanicos. Y si no, por esta misma página. Y si no en privado, y si no en Facebook, y si no me buscáis en la ficha de la policía, que seguro que estoy fichado, seguro.
No me extrañaría que estuviera fichado para la policía también. No por nada, pero por majarón. Pero me digáis que no queda bonito, ¿eh? O esta tarde a lo mejor pinto otro. Bueno, pues eso. Y aparte de abanicarte con arte, también, hasta que esto se hace, que ya lo voy a sacar, pues tenéis que meteros en cocinarte con Rafa. Aquí todo es cocinarte, arte, abanicarte, comerte, lamerte, chuparte. ¡Uy! ¡Qué de cosa, Mari! Bueno, pues os metéis en abanicarte para los abanicos. Y pidiendo porque las calores están y las ferias no va a haber, pero donde quede un buen abanico, una mujer guapa con una y fea, con un abanico bonito, así se lo juego con el vestido, vamos, por favor. De caballero también se pinta. Pues esto, que te mete en cocinarte con Rafa y le da al like. Mi nieto me dice que le dé a suscribirse a la campanita y es lo mismo. Yo digo las dos cosas porque mi amiga Damari, ahora está disgustada porque dice que no la miento. Oh, esto es, vamos. Si la miento, malo. Y si no la miento, peor. No sé qué hacer con ella. Lo voy a desenchufar ya porque esto está allá. Ahora lo pongo aquí, en estas fuentes. Lo podría poner en un plato. Pero claro, en la fuente va a quedar más vistoso. Ahí. Queda un plato muy lindo, ¿eh? Pues nada y menos. Porque esto cuesta nada y menos. Y el trabajo ya estáis viendo. El trabajo es mínimo. Pero vamos, un día de la semana también nos podemos pasar un poquito, comernos un potaje, aunque sea sin grasa, un arroz. Yo, mira, es que yo no sé por qué estoy echando este estómago. Mira, no como chocolate, no como dulce. No como cosas que me puedan engordar. El champiñón es el que hoy se quería caer todo el día cayéndose. Así que no sé, lo de la barriga, no sé. Y preñado no estoy. No, porque ni tengo de edad, ni he hecho nada para que me pueda preñar. Tampoco. Esa es otra. Esa es otra, pero para otro capítulo. Por lo que lo estaba diciendo, que yo de comida así, de dulce y pasteles, y a veces me da esa ansiedad de dulce, pero no, mira, yo tengo el frutero que he ido hoy a comprar. Mira. Mira el frutero. Mira cómo tengo mi frutero. No me digas tú. ¿Eh? Pues que me da un poquito de ansiedad de hambre. Me como una manzana, me como un plátano. La piña me la voy a tomar ahora de postre. Que la piña una vez abierta, también plastificada y a la nevera. Pero ahora lo he puesto aquí mono para que lo veáis. Que mira, mira, mira. Uy, mira. Si me pongo... Uy, mira como la Carmen Miranda. Ay, Brasil. Ay. La edad es muy mala, ¿eh? La edad es muy mala. Mira cómo estoy yo. Fatal de la cabeza. Pero fatal. Bueno, ahora yo, con mucha gracia, traigo el móvil para acá. Y os enseño mi rico plato. Mira, mira qué cosa más buena. Vamos, no me digáis a mí que con eso no ha comido uno estupendamente. Ese, después un buen postre, una buena siesta. Y el que tenga pareja que se tome postre doble, ya me entendéis, pues divino de la muerte. Pues bueno, anda. Suscribirse, porfa. Compartir. Y decirle a los amigos que se suscriban también. Pues venga. Que tengáis un feliz termine de lunes, porque ya hoy voy tarde, ya. Hoy es más tarde de lo normal. Pero bueno, que tengáis un lunes muy bueno lo que queda y mucho cuidadito. Que bueno, porque entremos en la tercera fase, os volváis locos ya como si nada. Que ya estoy viendo yo muchas cosas raras por ahí. Que da miedo. Te llaman a la puerta, ya da hasta miedo que venga el cartero. Pero bueno, hay que quitarnos esos miedos y ir saliendo poquito a poco. Pero con precaución, con mascarilla. Cuando haya que ponérsela. Y otro día hablaré de la piscina. Hablaré de la mía. Adiós, chochetes míos. Adiós, pichita. Hasta mañana martes.